¿Quieres juegos didácticos para tus hijos en Navidad? Hoy vas a descubrir 5 juegos muy divertidos y fantásticos para la visión y el aprendizaje de tus hijos. 5 juegos que no podrán faltar en la carta de los Reyes Magos de este año. Y al final del vídeo te dejo mi opinión y una reflexión sobre los juegos en tablets, móvil, etc. ¿Preparados? ¡Comenzamos! Hola mamás, hola papás. Antes de ir a por esos 5 juegos, si quieres saber cada semana más juegos, actividades didácticas, consejos sobre la visión y el aprendizaje de tus hijos, suscríbete a mi canal y descubrirás mucho más. Vamos ya a por esos juegos didácticos. A por el primero. El Metaphones. Un juego estupendo para la planificación y la lógica de los niños. Lo puede hacer tu hijo de forma individual y se puede hacer desde los 5 o 6 años hasta una edad adulta porque tiene muchísimos niveles. Lo que tiene que hacer tu hijo es ir poniendo las piezas en el libro según le ponga el libro guía. Cada nivel, esas pistas que le da el libro guía se irán complicando y tu hijo tendrá que ir usando cada vez más su planificación y la lógica. En la descripción puedes ver un enlace de este juego en la que te enseño muchos detalles sobre él. El segundo juego es el Monster Match. Me encanta y les encanta a los niños. Seguramente se haya convertido en el juego que más me piden los niños en consulta. Fácil de llevar a cualquier sitio, lo pueden hacer niños muy pequeños desde los 3-4 años y con grandes beneficios. La finalidad principal es encontrar un monstruo entre los 10 que ponemos en la mesa que coincida con las características que han salido en los 2 dados que tiene el juego. Por ejemplo, en este caso tendríamos que encontrar un monstruo que tenga 3 manos. Tendremos que buscarlo lo antes posible y señalarlo. El que antes lo haga se lleva la carta. Este juego mejorará la rapidez mental y la percepción visual de tu hijo. Hay más reglas y más beneficios que te explico en el enlace de la descripción. El tercer juego que te quiero enseñar es tan sencillo como divertido. El Citernix. Será muy bueno para la coordinación ojo-mano de tu hijo, fundamental para su escritura y también para el control de la impulsividad. Atentos, lo que tenemos que hacer es tirar el dado de colores y según el color que haya salido, tenemos que coger el palo de ese color sin tirar todos los demás. Si ese niño tiene mala coordinación o no es capaz de controlar su impulsividad, al coger el palo, tirará todos los demás y perderá esa partida. De nuevo, en la descripción te dejo un enlace para que puedas saber mucho más sobre este juego con un truco para mejorar la memoria de tu hijo. El Citernix lo pueden hacer desde los más pequeños y ya estaremos estimulando, ya estaremos preparándole para la escritura. Ya llegamos al cuarto juego. Este también compite por ser el más popular, el más solicitado. El Fantasma Blitz. Es un juego muy ameno y estupendo para el razonamiento y la percepción visual de los niños. ¿De qué trata? Pues tendremos estas 5 figuras sobre la mesa y sacaremos una carta como esta que tendrá 2 de esas figuras. Lo que tu hijo tiene que hacer es lo siguiente. Si en esa carta hay una figura que coincida con el color de las figuras que hay en la mesa, tendrá que cogerlo. Por ejemplo, en esta carta el fantasma es blanco, igual que el fantasma de la mesa. El que antes coja el fantasma se lleva esa carta. Si tu hijo en esta carta se equivoca y coge la botella o coge otra figura por ir demasiado rápido, automáticamente perderá una de las cartas, por lo que también tiene que pensar antes de hacer y controlar su impulsividad. Un juego fantástico y también muy fácil de llevar. Hay otro tipo de reglas que también te explico en el enlace de la descripción. Último juego y después vamos con esa reflexión sobre los juegos digitales. El Robot Face Race. Solo al sacar el tablero ya les encanta. Este juego va a entrenar una habilidad que se llama figura fondo y que es muy importante para la atención visual. Y además va a entrenar los movimientos de los ojos que hace tu hijo cuando cambia de línea al leer. ¿Cómo se juega? Muy fácil. Agitaremos esta ruleta.
y según lo que salga tendremos que buscar un robot con esas cuatro características. En este caso tendremos que buscar un robot que tenga la cabeza roja, los ojos verdes, la nariz azul y la sonrisa amarilla. Solo habrá un robot con esas cuatro características en todo el tablero. El que antes lo encuentre es el ganador. Si tu hijo es muy pequeño, no te preocupes, puedes hacerlo solamente con dos características. Por ejemplo, hay que buscar el robot que tenga la cabeza roja y los ojos verdes, por lo que es un juego que puede hacer desde los más pequeños hasta los mayores. En el enlace de la descripción te dejo un secreto sobre cómo mejorar la memoria con este juego. Bien, ya sabes, estos 5 juegos que en la descripción te dejo un enlace para que puedas hacerte con ellos. Y ahora te hago una pregunta. ¿Es mejor hacer juegos físicos como estos o hacer juegos digitales? Un debate muy largo que hablaremos en otro vídeo, pero que quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Si un niño se acostumbra a hacer ejercicios, juegos, etcétera, en un móvil, en una tablet, donde la iluminación, los efectos, etcétera, le están llamando la atención, cuando tenga que hacer ejercicios, deberes, en un papel normal y corriente, ¿cómo será su atención? ¿Le costará más? Yo lo tengo muy claro, su atención visual sostenida será mucho más difícil. Pero esa es mi opinión, quiero saber la tuya en tu comentario. Espero que te hayan gustado estos juegos didácticos y que los incluyas en la carta de Papá Noel. No te olvides de suscribirte para que cada semana descubras más claves y más secretos sobre la visión y el aprendizaje de los tuyos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!